Ahora tiro de esquina, le pega Belucci, no Ancora. Sí, señor, el dueño de todas las pelotas paradas. Sí, que insisto, por ahora en el comienzo del partido no está preciso y San Lorenzo lo necesita bien, de los jugadores más trascendentes que tiene hoy en día el fútbol argentino. Centro Belucci cerrado, con los puños muy seguros, devuelve Zárago, termina peinándola. El jugador Musis le queda igualmente, insiste en la izquierda, habilitado Belucci, centro al segundo palo, está gol, gol, más, gol de San Lorenzo de Almagro. Lo hizo Manuel Mas en una salida del tiro de esquina. Insistió Musis abriendo sobre la izquierda. Apareció desprotegido Belucci en el segundo palo. Cruzó el remate y por el segundo, por el otro lado del área, entraban para empujarla. Mas y Blandi puso la pierna izquierda. Mas, cuando no llegaba Blandi, ante un cierre desesperado de la defensa que retrocedía como podía. Y en 18, San Lorenzo gana como visitante ante La Guaira. Y es por ahora el único equipo argentino que nos representa en cuartos de final. Gana San Lorenzo de arranque en Venezuela. 0 para La Guaira, 1 para San Lorenzo. ¿Quién lo hizo? Mas, Emanuel Mas, para poner a San Lorenzo en cuartos. 2 detalles. Primero, el centro del tiro de esquina fue despejado. Algunos defensores tiraron el fuera de juego, otros se quedaron enganchados. Musis lo vio a Belucci, que había pateado el córner perfectamente habilitado, entrando como un extremo por izquierda, metió un centro al área chica, precioso. Cualquiera que tocara la pelota, había altas posibilidades de que termine en el fondo del arco. Más, casi como un centro delantero, la empujó. Gana San Lorenzo, aprovecha su momento el ciclón. Mirá, yo opino lo mismo, creo que hay un infantilismo total, no. Marca muy mal el rebote, salen todos corriendo hasta el borde del área, que debe ser ya preparado, practicado para Jaén Orsay. ¿A quién? Si una pelota que viene de atrás, y no salen abiertos marcando el jugador que va a recibir. Y va San Lorenzo por algo más. Usted lo va conociendo, Carlin Blota. Caruso a esta hora le agarran las ganas de una picada. Aparte, la verdad, el partido está muy tranquilo, Ricardo, para San Lorenzo. Es que me baja siempre el botoncito. Se viene San Lorenzo, larga los quesos, Caruso, no. Soltá el salamín que no levantó el micrófono, señores. Va Corujo por la derecha, dejó pasar su mejor momento. San Lorenzo podría haberlo ya liquidado. Pelota al medio, centro al pecho, le queda para rematar ahora. Blandi habilitado, Cauterucho, centro, Blandi, está, gol. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro, que ahora sí lo liquida. Apareció el goleador, apareció Blandi, antes apareció Torrico, y ahora en el otro área aparece el que siempre está, el jugador del momento, Blandi, con mucho mérito por la generosidad de Cauteruccio. Ni lo gritó Blandi, fue, agarró la pelota y lo señaló al uruguayo como el responsable. 33 minutos del primer tiempo, lo juega con autoridad, lo gana con holgura San Lorenzo, supera 2-0 a La Guaira y ya se siente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿Quién lo hizo y quién va a ser? El goleador, Blandi, el hombre del momento en San Lorenzo. Hablábamos del futsal, bueno, es un gol de Papi Fútbol, porque Blanco, a no más de 12 metros del arco, la pone en cortadita, pase preciso para Cauterucho, toquecito al medio, un par de metros Blandi en la boca del arco para empujarle al gol San Lorenzo. Ratifica el gran momento del partido, que está atravesando con una diferencia que ya aparece como definitiva. Bueno,
¿qué te puedo decir? Vamos a agarrarnos los pelos con Medical Gear. Córdoba y Florida, porque la naranja mecánica no arranca, mi Agnelli. La naranja mecánica está pintada. San Lorenzo mucho más, por técnica, por capacidad, porque los jugadores argentinos son muy superiores a los venezolanos.